Que alcance. Oye, para todos. Estamos listos con nuestra cumbre esotérica, muy ansiosos, muy entretenidos. Ya están con nosotros. Está con nosotros Alejandro Ayun. Vamos a hablar ahí de numerología. Está con nosotras Sonia Valenzuela. Vamos a ver las cartas españolas. Y también está Bárbara Canales, que vamos a ver el tarot. ¿Cierto? Un aplauso para nuestros tres invitados. ¿Quién va a partir? Decidimos disparar ustedes, dispara yo. Disparen ustedes. Alejandro. Ah, bueno, tengo estos números acá en realidad para explicarles de que estamos en el año 2016, que en definitiva suma 18. El número 16 para todo el mundo implica el periodo del descascaramiento, es decir, sale a la luz lo que durante mucho tiempo estuvo oculto, o sea, sale a resplandecer lo que en algún momento estuvo en la oscuridad. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Que se llama el momento de la crisis. O sea, todo el mundo está en crisis. El yin y el yang. El proceso de la crisis viene de crecer. Por lo tanto, para que el crecimiento sea positivo, inevitablemente se producen rupturas, roces, conflictos. La necesidad del crecimiento, de un buen crecimiento, requiere del conflicto. Y eso se refleja en un acto de lo que se llama la anticipación a la felicidad. El ser humano, antes de llegar a la felicidad, pasa por el momento del parto. Y en el momento del parto hay una ruptura, hay un dolor, hay un desgarro, ¿ya? Y hay una situación de lastimar. Y gracias a eso viene lo positivo. O sea que nosotros en este minuto estamos en ese momento. Estamos precisamente... Eso lo estamos viviendo. Por el número 16 estamos en eso. Estamos en el momento en que todo lo que ya no sirve, todo lo que ya no es válido, todo lo que ya no sustenta, se tiene que romper, se tiene que descascarar. ¿Ya? Ahí ha venido todo esto de salir a la luz, los temas de corrupción, todos estos temas políticos, todas estas rupturas, todas estas confrontaciones, esto que a última hora no resulta, esto que a última hora hay que echar abajo. Todo eso es necesario como remezón. Te hago una pregunta, Alejandro, porque 2016, claro, da 18, pero también uno podría sumar 1 más 8, 9. ¿Eso por qué no se hace? 18 porque... El 0 vale 10. Al menos la numerología que yo manejo es del 1 al 25. Hasta el 25. Hasta el 25. Perfecto. Entonces el 18 no refleja el tema de lo que estamos hablando hoy día. Ya. La mujer, porque habla del tema del... A ver, hay que tener claro algo. El machismo no tiene que ver con el feminismo. No, el machismo tiene que ver con el hembrismo. Aclárese bien eso. Cuando se habla de feminismo se habla de una sensibilidad, no se habla de una mujer, se habla de una postura sensible ante la vida. Por lo tanto, esto diferencia esto. El número 18 dice que sí o sí, todos nosotros estamos pasando por la noche oscura del alma. Es decir, estamos pasando por una noche ante la cual pretendemos llegar al amanecer. Llegar a ese amanecer es cuando el momento en que nacemos. ¿Ya? Y ahí yo veo que tienes 18 más los meses que quedan. Que es... Claro. Aquí está el 28, ¿cierto? Que resulta de eso, pero este resulta en 10. Por lo tanto, este mes de ahora, octubre, van a pasar muchas cosas que de la noche a la mañana nos vamos a tener que reacomodar, nos vamos a tener que reinventar, nos vamos a tener que replantear. O sea, vienen todos los ya replantearse, reestructurarse. Estamos en un momento fracturado, que se llama, en que de un momento a otro hay cosas que no nos resultan. Hay un momento a otro que las cosas no se dan como nosotros queremos. Un ejemplo muy práctico de eso es que de la noche a la mañana el CERVEL se encontró con el problema en el que está y que de la noche a la mañana no lo puede resolver y de la noche a la mañana tiene que ver cómo enfrentarlo. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico. ¿Ya? Quedémonos en octubre para ir también complementando. Sí. Estamos en octubre entonces con la numerología. Sonia, con los naipes españoles, la baraja española, ¿qué nos dice de lo que nos queda de este año? Ya, les cuento que la baraja española es algo hereditario. Entonces, en naipe, cuando uno lo extiende, todas tienen un significado, entonces es muy fácil para las personas entenderlo, porque como cada carta uno va diciendo lo que significa, vamos a saber lo que está pasando. Perfecto. ¿Ya? Bueno, esta carta nos habla... la última carta es la muerte de los cambios, los procesos que estamos viviendo. Entonces dice... Hoy día es momento de tomar determinaciones, de pensar y hacer las cosas muy bien, equilibrado, porque si no las pensamos, podemos darle muerte a nuestro sentimiento, a lo que pensamos. Aquí me habla de la parte emocional, en general, de lo que estamos viviendo. Entonces dice, hay que pensar y hacer las cosas muy bien,
equilibradamente para no darle muerte realmente a lo que vale la pena, que son los sentimientos. Entonces, en este ciclo de cambio, los sentimientos verdaderos se van a mantener y se va a mantener la unión siendo verdadero. La gente que no es compatible con uno se va a alejar por este proceso de cambio. Entonces, el amor se renueva para los que realmente están enamorados. Estas crisis no importan porque estoy ocupando la cabeza muy bien y haciendo las cosas muy bien, sin importarme el tema económico, sino lo emocional. Sonia, perdón, ¿estás viendo concretamente octubre? ¿Estás viendo este fin de año completo? Estoy viendo octubre, lo que estamos viviendo en este momento como persona. Pero coincide, es loco porque coincide harto con lo que dice Alejandro, en el sentido de que también es como de finiquitar cosas, se define situaciones. Cerrar, ¿no? Sí, ciclos. Claro, cerrar ciclos. Pero ciclo. Acá te habla, bueno, el naipe español es como súper emocional y te habla más de lo que puede pasar a nivel país, cómo uno tiene que enfrentarlo para que este movimiento que hay no te haga daño. Entonces, y hablas de los diferentes ámbitos, amor, profesional, sí. Claro, ah, sí, sí. Laboral. Laboral, sí. Todo. Entonces dice, piensa y haz las cosas bien, manéjate feliz, haz las cosas con armonía, hazlas bien, porque así este periodo no te va a afectar mayormente. Quizás podríamos preguntarle ahora a Bárbara también con el tarot para complementar todas las trances distintas. No, ¿cómo lo hacemos? Porque también estamos hablando, sabemos que a nivel país estamos en crisis, entendemos eso. Quizás ahora entonces, ¿cómo nos preparamos cada uno de nosotros acá y lo que está viendo en su casa? ¿Cómo prepararnos para este fin de año? ¿Cómo enfrentarlo? Gracias, la palabra que nunca encontré. ¿Qué tarot ¿Cuál tienes? Elige? Este es el tarot de Shakespeare. Ah, qué bonito. Entonces se conoce mucho Romeo el de Marsella. Se llama. Sí, el más común. Ya, sí. Los invito a que me digan cuál de los tres montones. El del medio. La del medio, sí. ¿Del medio? Muy bien. ¿Cómo enfrentamos lo que resta del año? A ver, yo comparto un poco que este es un año de crisis. Frente al tarot, el número 16 es la torre. Entonces es como el año de los terremotos, tanto en uno como en un país y así sucesivamente. Por lo tanto, obviamente todavía nos queda parte de ello. Ahora, si tuviéramos que ver cómo lo enfrentamos, tenemos que enfrentarlo como bien parados, digo yo, ¿no? Como bastante racionales. Yo, a diferencia, creo que la parte emocional está jugando en contra. Por lo tanto, siento que hoy día hay que tener un poco más de conciencia de lo que se está haciendo y resolverlo desde ese punto de vista, más racional. Creo que la economía, siguen habiendo de aquí a fin de año conflictos importantes. Sale el diablo que de alguna forma nos va a indicar que quizás todavía nos vamos a encontrar con estafa o situaciones de platas perdidas o problemas, tanto en uno como en el país mismo. Vamos a reencontrar a Garay quizás, ¿no? Claro. Bueno. Por ahí va, o va a seguir perdido. Pero yo creo que hay que enfrentarlo como bien parado, ¿eh? Yo me quedo con la sensación que en los tres meses del año hay que ser un poco más frío, un poco más racional, como ordenar, estructurar nuevamente esta torre que se nos está cayendo. Porque entonces, si no la vamos a terminar mal. No hay que gastar plata de más, entonces hay que Yo estar diría muy... que la plata es el gran tema de aquí a fin de año, por lo tanto hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Pasemos, sigamos entonces ahora con noviembre, con la numerología. Bueno, da el número 11 y por lo tanto esto indica que noviembre en sí va a ser un periodo en que todo va a estar sujeto a legitimar, a regular, a normar, a fiscalizar. Es decir, actuar en el patrón de lo cual yo debo, tengo y quiero hacer, siempre y cuando no se me cruce algo que es fundamental, que es el error más grande que cometemos, de estar viviendo de lo que yo creo, de lo que yo pienso y de lo que yo siento. Uno tiene que vivir en virtud de lo que uno sabe. Y para saber si en lo que estoy haciendo todo es correcto, debo atreverme a lo que tengo que saber, empezar como a recorrer, a conocer, empezar a abrirme, porque hoy día estamos en un periodo de mucho encierro. Cada uno está encerrado en lo suyo y necesitamos ver qué pasa con el resto para eso. No hay que olvidar que este número, ojo, representa mucho los pilares sobre los cuales se sustenta, digamos, el equilibrio, la tranquilidad y el sustento, que son tres cosas fundamentales. No hay que olvidar que este número refleja también, dentro de la numerología, un número maestro. Por lo tanto, lo que pone a prueba si es que estamos realmente bien parados, si estamos bien dispuestos a una cosa, que es enfrentar, más que tratar de resolver, dejar atrás, solucionar, superar. No,
tenemos que aprender a enfrentar lo que nos pasa. O sea, no es lo que nos pasa lo que lo tiene mal. A ninguno de nosotros nos tiene mal lo que nos está pasando. Lo que nos tiene mal es cómo estamos enfrentando lo que nos está pasando. Y para enfrentar eso bien, lo tenemos que hacer con firmeza. Y en ese sentido, si fuera un tema, por ejemplo, el sustento, que es la plata, básicamente, que sabemos por este otro lado, que es algo que nos está perjudicando, que es un tema en nuestra vida. ¿Qué nos dice ese número como este para, número para lo que queda? Este número invita a dos cosas. A que si yo no tengo el conocimiento cabal de aquello ante lo cual me pretendo sostener o sustentar, debo buscar a alguien que lo tenga para que me enseñe cómo hacerlo. Yo no puedo hacer algo por hacerlo, ¿me entiendes? Yo no puedo gastar por gastar si no hay alguien que me dice si lo que estoy haciendo está dentro de lo que está normado. Pero, porque si no, me voy a exceder. O sea, esto te llama a vivir dentro de lo que legítimamente te corresponde. Y si lo que estás haciendo no está legitimado, entonces no lo hagas. Pero porque vas a infringir una ley dinámica de lo que implica tu tranquilidad. Alejandro, ¿ya? En ese aspecto, un poco lo que planteaba Bárbara, esto de la racionalidad, decías tú, es un poco lo mismo, es como tener claridad, buscar la objetividad. Yo creo más que más, desde la emoción. Exactamente, más que desde, digamos, no hay que olvidar que la emoción es una respuesta a lo que me está pasando. Uh-huh. El sentimiento es cómo siento lo que me pasa y el afecto es cómo me afecta lo que me está pasando. Por lo tanto, hay que tener claros esos puntos, desde dónde estoy actuando. Porque si voy a actuar desde la emocionalidad, que tiene que ver mucho con el acto de cómo yo enfrento las cosas, es fundamental. Pero sobre todo, vuelvo a insistir, este número yo siempre lo recuerdo como a las Torres Gemelas, ¿me entiendes? Que si hay algo que en cualquier momento te puede echar abajo, ¿cómo te vuelves a poner de pie? ¿Qué usas para eso? Y ante eso, hay algo que hay que tener siempre en la vida. Firmeza. Ser firme. ¿Ya? Fundamental. Alejandro, y si queremos afinar con la numerología, ¿a cada uno de nosotros se puede agregar al año después, no sé, la fecha de nacimiento de cada uno? Exacto. Todos ¿sí? nosotros, todos para nosotros, tener una visión distinta, quizás en noviembre, para cada uno de nosotros puede ser distinto. Exactamente. Una todos mierda. Nosotros tenemos, digamos, una vibración numerológica a raíz de todo lo que pasa cada año, digamos. O sea, si uno suma, ponte tú, el día en que nació, más el mes, más el número 18. ¿Lo puede hacer ahora, por ejemplo? Como el número 18, ¿ya? Porque a todos nos rige ese número. Todos nosotros estamos en ese número. En ese número, que tiene que ver con lo que yo te digo delante. Cómo aprender a nacer. Y para nacer, o sea, para ser feliz, hay que nacer. Pero para nacer hay un costo que hay que pagar. Hay que romper, hay que lastimar, hay que desgarrar. Cuando las personas no quieren hacer eso, no son felices. No son felices. ¿Ya? Entonces este número te invita en este mes que viene a que va a haber mucha cosa legal que nos va a tener, digamos, como alerta. Hay mucha cosa legal que nos va a tener ahí como ajustados. Ay, que si no respondemos a lo que debe ser, nos van a pasar la cuenta. ¿Ya? Me gustaría... Bueno. Me quiero quedar, yo soy creo que la más satélite de ustedes, pero me tengo que ir a la cumbre de lo que pasa. A la otra cumbre. Por los copihues de oro que tenemos alguna sorpresa. Ah, no es la G7. No es la G7, la cumbre que... Voy para allá, pero los dejo acá. Posteriormente, Bárbara, quizás también ver cómo ya. Este año va a ser de las plata. ¿Qué pasa con el próximo? Porque también hay una luz de esperanza. Ya superemos la crisis firme, enfrentar. Sí. Pero ¿qué pasa? Mientras ustedes ven eso, yo lo dejo un ratito. Que te vaya bien. Chao, Javi, que te vaya bien. Bárbara, cuéntanos. Ya, los invito a que elijan cuál de esos tres montos. El de más allá, pues ya elegimos el del medio. ¿El último? El que está más cerca tuyo. Ya. ¿Cómo se viene el 2017? Sí. Generalidad. Esto es generalidad. Completo. Sí. Ya. Hablemos de una generalidad para que la gente quede como más ordenadita, yo creo. Yo siento que es un mejor año. Vamos a partir de la base. Sí. Está sí. bueno eso. Ya es ya un está mejor bueno. año. Es un año de mejor control. Va a ser un año intenso, bastante energético, pero hay más claridad de lo que está pasando. Quizás este año, si fue más sorpresivo, hubieron más crisis, no. En este vamos a saber a lo que nos vamos a ir enfrentando. No va a haber un factor sorpresa. Por lo tanto, desde ese punto de vista, vamos a tener todos más control de ello. Y ahí nos vamos a lo que es política, económico y todo. Sí creo que va a ser un año de quizás un poco más... De crecimiento, catástrofe. Vamos a crecer un poco. Pueden haber catástrofes. Sí, vamos a crecer, el PIB va a crecer un poco. ¿Qué cosa va a crecer, perdón? El PIB. Yo siento que debiera ser un mejor año. No sé si en el primer semestre. Siento que en el primer semestre como que se van a adecuar las cosas, la gente en general... Pero la gente va a tener más conciencia de lo que está haciendo. Yo creo que eso desde ese punto de vista, Bárbara, es muy positivo. Mencionaste catástrofes. ¿Qué tipo de catástrofes? ¿Naturales? Naturales, completamente naturales. Pues, y debieran haber quizás
algún otro hoyo económico. Insisto que lo económico sigue estado al revés. Sigue estando está débil. Complicado. Sí. Sigue complicado. Sigue débil. ¿Sofía? Bastante débil. Sonia. Cuéntanos también qué puede pasar. Mira, con respecto ahora, a 2017. Vamos a ver el tarot, que es de la Madre Paz. Como todos necesitamos tener una paz, vamos a ver qué nos indica en el sentido de la paz para poderlo mantener como corresponde, ¿ya? Uh-huh. Que es diferente al otro naipe. Normalmente cuando veo las cartas, como algo neutro, siempre yo, si la estoy viendo, escojo el mazo del medio, que es neutro, y lo doy vuelta. Si hablamos de lo que nos viene para el próximo año, vamos a estar el primer semestre, pero muy feo, ya en lo económico. ¿Sí? No se ve bueno en lo económico. Y dice que las bajas van a continuar y a mediados del segundo semestre del año se pueden arreglar un poquito las cosas, pero arreglar un poco las cosas. Entonces, como este es de la Madre Paz, dice, para mantener la paz, para mantener el amor, hay que conformarse con lo que uno tiene y no pensar en lo que uno no tiene, porque las personas que adquieran deuda no las van a poder concretar. Si hablamos del tema cesantía, se ve el primer semestre, realmente la cesantía se ve mal y el tema económico también. Pero si esto lo basamos a la realidad que estamos viviendo, todos sabemos cómo el tema país, hay mucha gente que vive del cobre, y el cobre, el precio se fue, exacto. Y se supone que hasta el 2018 no va a tener un alza, entonces es como normal que se vea de que la crisis va a continuar. Okay. Gracias, Sonia. Ahora seguimos con Alejandro. Ale. Vamos, falta diciembre y después y 2017. Uy, ahí ya nos saltamos a... Bueno, diciembre marca el número 3, y el número 3 va a implicar la necesidad de tener dos cosas muy presentes, que es el tiempo de la espera y de la preparación. Es decir, la espera que todo de a poco vaya mejorando y prepararnos para que en la medida en que todo vaya mejorando, tener las herramientas, los implementos para poder cultivar algo favorable que pretende ser productivo en el tiempo. Este es un tiempo también muy llevado a la sensibilidad. Por lo tanto, hay que entender que el ser humano no se une a otro por amor, porque eso es imposible. Ningún ser humano está unido a otro por amor. Sí lo está, digamos, por la pasión que le genera el estar. Eso es fundamental en este proceso. O sea, que en los números, ¿ya?, no existe amor, en la numerología. ¿Ah? ¿En la numerología no existe amor? Existe, pero desde el punto de vista de que el amor es la posibilidad que yo tengo de desprender. No es de unir. Perfecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo lo que el ser humano ama en la vida lo deja. No hay nada que el ser humano al amar lo tenga, porque no es posesivo. ¿Cómo uno lo comprueba? Uno ama a los padres y los deja, porque se va. Uno ama a los hijos y los deja a que se vayan. Pero en qué uno se queda es lo que a uno le apasiona. Eso te mueve en la vida. La pasión está escrito, digamos, incluso religiosamente. Vida, pasión y muerte de Jesús. No dice vida y amor, dice pasión. Es decir, cómo me apasiono por vivir mejor. Y este número nos involucra eso. Juntar tres cosas, el cuerpo, la mente y el alma, ¿cierto? Que es fundamental que esas tres cosas estén armonizadas, porque desde ahí es el terreno de donde debo trabajar la prosperidad. Y para prosperar en la vida, para llegar a esa prosperidad, tengo que preparar este terreno. Por lo tanto, cada uno de nosotros va a tener que ver cuánto de este terreno que tengo hoy día, que estoy trabajando hoy día, estoy sosteniendo en demasía. Cuánto de este terreno en el que estoy, que pretendo cultivar, sobre el cual pretendo construir, tengo ya de sobra, que ya me está molestando este terreno. Y eso, barrerlo, limpiarlo, sacarlo, es un tiempo como hace el agricultor, ¿cierto? Claro. Y como respecto a lo que decía Sonia, por ejemplo, en términos económicos, la gente que se preocupa, ¿cómo andar la billetera 2017? Sí. Bueno, empezó en julio del 2014, inevitablemente un proceso económico que no se va a resolver para nada hasta el 2019, recién en mayo, ¿ya? Es imposible que antes de eso algo pueda prosperar por una razón simple. Porque resulta que vamos a entrar recién en el 2017, que es el número donde está la posibilidad de soñar a que algo sea posible. Después viene el 2018, donde vamos a pasar nuevamente por este proceso que estamos hoy día. Y recién en el 2019, que suma 21,
¿ya? Que es donde vamos a cruzar la frontera de toda esta situación. O sea, hoy día vamos camino a una frontera, ¿ya? Que nos va a permitir pasar a una situación distinta. Ya, pero este proceso, ¿ya?, es así de largo, es del 2014 desde al 2019. Desde julio del 2014 a mayo del 2019, todos los temas económicos van a estar en un proceso de estarse depurando hasta decantar. ¿Y de qué manera nosotros en este último periodo del año podríamos hacer como algún rito, tratar de cambiar las cosas para que el 2017 sea mejor económicamente? Yo creo que más que cambiar, vuelvo a insistir lo que dije hace un rato, cómo enfrentar mejor esta situación. Y si estoy el aprendizaje es el siguiente, aunque aquí hay un aprendizaje. Si he podido vivir con 20, cuando tenga 100, vivo con 60 y por lo tanto los 40 lo aprendo a ahorrar. O sea, si he vivido, vuelvo a insistir, si de alguna manera me las he arreglado para vivir con 20, la vida dice que vas a tener 100, pero que cuando tengas 100 no vivas con los 100, vive con 60, para que aprendas que porque no lo hicieron en el 2014, ojo, que este año que viene, que es el 2017, es el periodo del remate, ¿ya? O sea, va a ser tanta la situación económica que mucho se va a rematar. Mucha gente va a tener que rematar cosas para poder sostenerse, ¿ya? Pero, vuelvo a insistir, si de aquí a allá preparamos este terreno, o sea, nos empezamos a deshacer de cosas que no es necesario tener en este terreno, porque no nos está permitiendo aflorar en lo que queremos, ese remate lo vamos a poder evitar. O sea, no nos vamos a ver involucrados en eso. Quienes no hagan eso, van a tener que hacerlo. Y ese es el llamado. Ok, muchas gracias, Sonia. Un aplauso. Bárbara, Alejandro. Por la cumbre esotérica. Tremenda cumbre. Entonces, al fin del año y a esperar el 2019, entonces no nos queda otra opción. No, 2017. No. Vamos de a poco. Nos cagó el ambiente, hombre. Hay que saber enfrentarlo. Eso es lo que decía Alejandro. La pasión. Ya, la pasión. Bueno.